¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Mané! ¡Gol! Tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Este sí que sabe, tal y como llegaba la pelota dentro del área, la puso a un lado, lejos del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sissoko, Kanté, Mahrez, Richarlison, Mahrez, gol, vaya golazo que han clavado. Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? No ha durado mucho la alegría, de los contrarios responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sergio Ramos. Y ahora que quiere meterse por la banda, se viene atacando, no está solo. Henderson. João Cancelo. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. Perdieron la pelota. Mahrez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Richarlison, impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo ese no fue gol. Ahí va avanzando con la pelota Kanté. Nicolás Pepe. Richarlison. ¿Para dónde, Ter Stegen? Este es un monstruo, ¿no? Córner en corto. Nicolás Pepe hace bien cortando la jugada. ¡Afuera! Jordan Henderson. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Qué buena forma de detener! ¡Ahí está! ¡Y puede ser! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Kanté. Sissoko. Esta puede ser buena. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Kanté. Sissoko. Richarlison. Ha estado espectacular recuperando la pelota. De Bruyne. Fácil recuperación del balón. Sissoko.
Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. De Bruyne. João Cancelo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Otra vez la bocha cambia de dueño. Sissoko. Kanté. Mahrez. Atento que desde ahí le puede pegar. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Corner que juega en corto. Rashford. Mahrez. Largo recorrido que tiene que hacer para ir a buscar el balón. Sissoko. Mahrez. Sissoko. Kanté. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí va, habilitado para definir. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. Viene Ter Stegen y esto continúa. Llega cortando bien y recupera. Richard, ahí está la ventaja. Ahí va Ter Stegen, lo tapó. De Bruyne. Jordan Henderson. Mane. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Ahí le queda Kanté. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Está intentando por el costado. Mahrez. Henderson. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Hay un espacio para... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mahrez. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Corta bien esa pelota. Ahora Riyad Mahrez. Vaya providencial recuperación de pelota. Henderson. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Con ella, Sol Campbell.
Mares. Mateo Kovacic. Rashford. Kanté. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Si lo clava, lo gana. Pero Ter Stegen y esto continúa. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Va por el costado y puede centrar. Kanté. Mateo Kovacic. Esa pelota es buena, cuidado. Richarlison. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Lo están presionando cerca del área. Balón interceptado, no han completado la jugada. Es un artista con la pelota. Mares. Kanté. Richarlison. Sigue ganando terreno con la pelota. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Rashford. Mateo Kovacic. Mares. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Mares. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Río Ferdinand. Sergio Ramos. De Bruyne. La tiene Javier del Barça de ti. Ahí tiene la pelota el Pupi. João Cancelo. Henderson. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Kanté. Mares. Fantástica jugada. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jordan Henderson. Ahí se viene, la va a tener. Acá con este lado. Ahí va Ter Stegen, le tapó. Quedan 15 minutos en este partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Richarlison. Mares. Jordan Henderson. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Richarlison. Mares. Sigue con la pelota. Richarlison. Salvador entrada para quedarse con ella. Alta la presión del rival. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Sergio Ramos. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. Vamos entrando en los últimos 5 minutos de este partido igualado aún. Río Ferdinand. João Cancelo.
Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Qué elegante para quedarse con el balón. Mateo Kovacic. Qué partidito que estamos viendo, por favor. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Nicolás Pepe, Richarlison. Gol, gol. Sobre el final, merecidísimo triunfo. Tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria. Y casi, casi ya lo tienen conseguido. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Una necesitan para empatar el partido. Que levanta la pelota ahora. Buen corte justo a tiempo. Se ha terminado este partido, señoras y señores. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una de las catedrales del fútbol. Estos de los estadios que cantan solos. Anfield le abre las puertas a este enorme partido.
Así se va a parar el equipo dueño de casa. Ter Stegen bajo palos. Ferland Mendy trabajará en la defensa con Joao Cancelo. Sadio Mané saldrá con Riyad Mahrez en la mitad del campo. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Se convirtió en un muro el muchacho. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival. Dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. Una entrada fantástica que termina en córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Eden Hazard. Ahí va Hazard perdiendo la pelota. Ahí se le fue la bocha. Eden Hazard. Rodrigo. Ahí va la pelota en el área. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Río Ferdinand. Henderson. Joao Cancelo. Ahora Riyad Mahrez. Clarito para que levante el servicio. Cuidado que puede terminar en gol. Mané es el dueño del balón. Pase bastante peligroso. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Horrible el pase, hay que estar más atento. Joao Cancelo. Gran pase, puede ser. Se cruza bien para tapar la pelota. Corta bien esa pelota. Se vendrá una para Hazard. Muy buena jugada, hay que decirlo, pero muy mal. La consigna es no regalar la pelota y estar atento, por eso el público los apoya. Atento, que parece buena. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si roza un contrario o le pega un compañero? Hay que pegarle sin tener confianza. Lee muy bien al arquero el vuelo de la pelota. Alexandro. Saúl. Rodrigo. Esa pelota es buena, cuidado. Gigantesco este portero. Joao Cancelo. Henderson. Ahí tiene la pelota el Pupi. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Messi. Rodrigo. Ahí está Messi. Se escapa la pelota, está enorme el arquero. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Se viene el tiro de esquina. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Buena intercepción. Saúl. Kieran Trippier. Nainggolan. Rodrigo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Tapa bien. Jordan Henderson. El Pupi Zanetti.
La tiene Javier del Barça Neti. Joao Cancelo. De Bruyne. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. Eden Hazard. Y han perdido la pelota ahora. Esa pelota va por el costado. Saúl. Maingolan. Se asoman y la ve clara. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Joao Cancelo. Henderson. El Pupi Zanetti. Kevin De Bruyne. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Gran presión en el ataque. Ojo. Buen corte, justo a tiempo. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada. Arranca la segunda parte. La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Matthijs de Ligt. Saúl. Kieran Trippier. Ese es Leo Messi. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. De Bruyne. Henderson. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Joao Cancelo. Y sigue con su magia tocando el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando. ¡Ojo, le pega! Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Ahora Riyad Mahrez. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Por encima de todo, en un partido de fútbol tiene que haber gol. Pero este partido me está gustando, a pesar de que ya no hayamos visto ninguno. Tiene la pelota y cuántas opciones. Esto es para ganarlo. Es una tapada espectacular. Y parece que el rival está por caer, lo tiene entre las cuerdas. Y el público ayuda, si cabe la palabra. Con ella De Bruyne. Gran corte defensivo. Avanza Eden Hazard. De Bruyne. La tiene Javier del Barça Neti. El Pupi Zanetti. Jordan Henderson. Kevin De Bruyne. Pase bastante peligroso. Kieran Trippier. Messi. Saúl. Rodrigo. Controla la pelota y sigue. Contundente intercepción. Gran pase, puede ser. Pega la pelota en la defensa. Regalado el balón.
3. Es duro que pelean por el balón. Alexandro. Llega cortando bien y recupera. Con ella De Bruyne. Corta bien esa pelota. Aleja la pelota de su portería. Saúl. Le quedan 20 minutos al partido. Nainggolan. Kieran Trippier. Saúl. Ahí se viene y lo va a tener. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Mane. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Cuidado que puede terminar en gol. Le va a llegar a Hazard. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Saúl se mete en la trayectoria de la pelota. Ahí está Messi. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Alexandro. Saúl. Avanza firme con el balón. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Mane. Mares. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Bueno, pelota entre líneas, hay chance. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Ahí tiene Blanc la pelota. Han regalado la posesión. A ver si logran aprovechar los últimos minutos del partido. Son 5 los que les quedan a este empate. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno el corte de la pelota. La afición presiona, el partido sigue en empate. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Qué tapadón del arquero! ¡Igual es Flores! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rodrigo. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Y así le pega la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Gran centro. Llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. Alexandro. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Pase desperdiciado. Se escucha el final del partido. Es empate. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esto puede terminar en gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buscan recuperarla, levantan la presión. Hazard de nuevo se apoya en su compañero.
Eden Hazard. Buena defensa en el fondo. Hazard. Qué buena forma de detener este ataque. Tienen la bocha y se van volando. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Mane. De Bruyne. Se va a animar. Buena tarea la del guardameta. Henderson. Viene ahí el árbitro, tiro libre. Este Ferdinand. João Cancelo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ver el técnico. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Una jugada de ataque interrumpida. Lionel Andrés Messi. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Ahí está Messi. Matáis de Ligt. Ahí va la pelota en el área. Pega la pelota en la defensa. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Llega cortando bien y recupera. Ha terminado el primer tiempo extra. Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, 15 minutos. A todo o nada. Saúl. Messi. Titi Henry. Rodrigo. Balón al polo. Oportuna intervención levantando el balón. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba del marcador, pero el arco dijo que no. La tiene Javier del Barça de ti. Jordan Henderson. Cuidado con esto y puede ser. Y así le pega la pelota. Ha tapado bien esa pelota. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Han regalado la posesión. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ese buen centro. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Siete minutos le quedan al partido. Ousmane Dembélé. Henderson. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Hay peligro en el pase, ojo. Dembélé. Por este arquero.
quiero es que el partido siga empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. 3 minutos más para que termine el partido en su tiempo extra. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Joaquín Silva. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Jueguen por el carril de afuera. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Tras la igualdad, penales para... Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Justo para el centro. Cuando uno no sabe, apuntar a la cabeza del arquero. Aparecen los flashes ya como... Y marca desde los 12 pasos. ¡La tapa el arquero! Qué bien se tiró. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Gol de adentro! Es increíble cómo se le escapa esa pelota. ¡Y la pelota adentro! Y se prepara para cobrar un penal trascendental. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Momentos de... ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervio más templadito! ¡Tiene un costal pesado! ¡Enorme, gigantesco! ¡Ha tapado el penal y se termina! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios
más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Este es el equipo de los locales. Ter Stegen bajo palos. Joao Cancelo trabajará con Ferland Mendy en la defensa. Sadio Mané saldrá con Riyad Mahrez en la mitad del campo. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Atento, que va a meter el balón al área. Ter Stegen, fascinante. Acá les presentamos a los titulares de la visita. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. David Luiz trabajará junto a Virgil en la defensa. Juega Cristiano Ronaldo. Saldrá con Riyad Mahrez en la mitad del campo. Van a tratar de jugar arriba con dos delanteros para atacar el arco rival. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Mauro Icardi. Regalado el balón. Henderson. Jordan Henderson. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. La bocha que cambia de dueño. Henderson. Joao Cancelo. Ahora Riyad Mahrez. ¿Será que se viene el gol ahora? En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Mahrez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Icardi. Sissoko. Mauro Icardi. Ahí va Cristiano. El árbitro que deja seguir y hay espacio para meter el sitio. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Ahora están para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos, después de este gol, que de momento les da el triunfo. Henderson. De Bruyne. La tiene Javier del Barça de ti. Se queda con la pelota después de la entrada. Ahí se le fue la bocha. La hace bien, ahí queda la bocha. Río Ferdinand. Abre la cancha. De Bruyne. Jordan Henderson. Esta puede ser buena. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Joao Cancelo. De Bruyne. Bien ahí el Pupi. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sissoko. Mahrez. Busca uno en quien apoyarse. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. David Luiz. La tiene Mr. Champions. Se abre camino sin problemas. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. ¡Sissoko! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Heung-min Son. Otra vez la bocha cambia de dueño.
Jordan Henderson. Y devuelve la bocha. Cuidado con esto, puede ser. Toca y toca por los costados. Atento, camina el arco. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Esta recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y ahora que consiguieron lo que parecía difícil, me parece que van a tratar de buscar la victoria. Este levantó la cabeza, vio el espacio a la derecha del arco y ahí la puso. Ricardo Pereira. Virgil van Dijk. Sissoko. Mauro Icardi. Y el balón que se va muy cerca del palo. Buscando el costado. De Bruyne. Mares. Y la chimbomba va a ser suya. Sissoko. Atento que desde ahí le puede pegar. Que levante la pelota ahora. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Cuidado que se quite un posible contraataque. Ojo que le va a levantar al área. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Es así como llegamos al final de los primeros. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Henderson. Mares. Avanza firme con el balón. Marix, se fue la pelota a moverla desde el fondo. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí se viene y la va a tener. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. Ahí tiene la pelota el Pupi. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, ¿eh? Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y no hay forma de sacársela. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Ojo que este tiene potencial. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Mane. Bastante peligroso. Recibiendo las Mares. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahora Riyad Mahrez. ¡Le puede dar Mares! ¡Gol!
¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Heung-min Son. Esto puede terminar en gol. Sacó la pelota Ferdinand. Virgil van Dijk. Sissoko. Fácil recuperación del balón. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Una jugada de ataque interrumpida. Pase quirúrgico de 100. Cristiano Ronaldo la tiene. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Decime, Fernando, ¿dónde tiró este córner? Han regalado la posesión. Esta puede ser buena. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Hay espacio suficiente para avanzar. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Michael Essien. Sissoko. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Sissoko. Gran trabajo defensivo. Heung-min Son. Perdieron la pelota. El Pupi Zanetti. Mane. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Avanza Ibai, que se comió una moto. Se acaba de atragantar con el grito de gol, Marito. Es increíble y encima no dio rebote. Este arquero es un fenómeno. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Heung-min Son. Se tiró al piso Ferdinand. Hay falta y la señala bien el señor referí. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Joao Cancelo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Más claro que el agua la tiene, se viene solo, se viene. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, desde ahí se cruza para taparlo. No le queda mucho este partido, se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Ahí levanta el balón, es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Y ahí está.